Miren, acabo de raspar aquí una ollita y parece que sí va a hacer, miren. Voy a limpiarla en este momento para ver si es macuquina o no. Es plata, sí es plata. Este tesoro, bueno, es un tesoro invaluable, no se puede encontrar con detector de metales. Este tesoro es el siguiente. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este su canal Detector Rex. Hoy el 6 de enero del 2022, así como lo dice el título, hoy voy a mostrarle cuántos hallazgos, cuántos tesoros coleccioné durante el 2021, el año pasado, el que acaba de pasar. Y bueno amigos, es que estaba pensando mucho en si hacer o no este video, pero creo que es importante separar en algún momento todo lo que uno trabajó de una temporada a otra, y qué mejor que el año nuevo para volver a empezar un nuevo ciclo lleno de energía, de nuevos proyectos, de nuevas aventuras. Y bueno amigos, les voy a decir la verdad, este laboratorio tiene prácticamente un año que no le meto mano, tiene prácticamente un año que no muevo las piezas de su propio lugar, de donde estaban desde el primer día que las puse hasta donde están ahorita. Realmente ni siquiera le he dado una desempolvada con algún mechudo, ni siquiera le he dado una trapeada a este suelo. Quedó cerrado, sellado con esta puerta de metal, y así se ha conservado durante todo el año. He entrado de unas 10 a 20 veces, no estoy seguro, algunas ocasiones a revisar algo, a algún material o alguna que otra grabación pequeña, ustedes la han visto en alguno de mis videos. Ya hasta la ocupé de bodega, tengo una máquina de ejercicio que jamás creo ocupé durante todo el año más que unas 5 o 10 veces, pero ciertamente no le he dado el uso adecuado. Así que amigos, permítanme rápidamente darle una limpieza a todo, déjenme acomodar las piezas que encontré el año pasado y ahorita en un momento les muestro todos los hallazgos más importantes que tuve en el 2021. Fueron bastantes, fue un gran año, verán que sí. Así que bueno, vamos a seguir y vamos a comenzar este video. Manos a la obra. El fierrerío que tengo aquí es lo que acumulé durante el año, y eso que todavía me falta por vaciar algunas bolsas. Todavía no la vacío. Vaya, híjole. Eso puede ser antiguo, ¿no? Vaya, cuánta pieza, cuánta moneda, increíble. Bueno amigos, no queda más que limpiarlo y separarlo un poco para seguir con el video.
Bien, amigos, vaya cantidad de basura, no puede ser. Bueno, en su mayoría todavía hay piezas bastante interesantes como esta, que nunca fue disparada, seguramente revolucionaria. Miren, vaya, tremenda cantidad de fierros. Todo lo acumulado en la búsqueda durante este año. Lo que voy a hacer ahorita para no hacerles un video muy parecido al que ya les hice el año pasado, solamente voy a seleccionar las monedas y una que otra pieza interesante, la voy a limpiar y la voy a llevar al laboratorio para mostrarlo junto con los demás hallazgos, los verdaderamente importantes y valiosos, como lo son las monedas de plata y otras cositas que me salieron durante el año pasado. Cabe mencionar que las monedas de plata y otros hallazgos importantes ya los tengo separados, los tengo en una cajita. ¿Cómo eso? Miren lo que apareció aquí. Creí que lo había perdido. Y seguramente hay una moneda de plata que se me perdió, entonces por aquí la vamos a encontrar. Estaba junto con este anillo. Por aquí debe estar entonces. ¿Cómo sonaría este? ¿Cuál sería su sonido? Y bueno, amigos, miren, recuerden que esta pieza en alguno de mis videos la encontré y pensé que era cobre, que dije, miren, me acuqué una falsa. Miren, acabo de raspar aquí una ollita y parece que sí va a ser, miren. Creí que no, pero miren, pueden ver. Parece que es plata. Voy a limpiarla en este momento para ver si es macuquina o no. Voy a encontrar una macuquina aquí entre todas mis cosas. Puede ser, es posible que se me haya ido. Vamos a limpiarla, vamos a limpiarla. Vamos a ver. ¿Será o no será macuquina? Definitivamente es plata, amigos. Ya le saqué el brillo en las orillas. Es plata, sí es plata. No puedo creerlo, amigos, resultó sí ser una macuquina. La tenía aquí entre la basurita, pensé que era una lámina de cobre realmente. Ya les puse aquí el video donde sale esa escena. Hola, claro, lo que me acabo de encontrar aquí. Híjole, la verdad es que ni lo grabé porque no pensé que fuera a salir. Estoy en medio de la hacienda, casi casi, la hacienda donde venimos a buscar. Y miren, no puede ser, estoy seguro que sí es. Aquí estaba y sí sonaba alto, pero no lo creí. Creo que sí es, no estoy seguro. Ah, no lo sé, no sé si sea macuquina, pero suena bien alto. Así la voy a dejar, no se ve nada, 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 nada. No sé si sea plata o cobre, creo que es cobre. La voy a limpiar. Híjole, es cobre, ya me había emocionado. No, no es macuquina. Híjole, canija, cobre, me engañó. Ah, creí que era macuquina, no, no es macuquina, es cobre. Bueno, tenía la forma, ni modo, amigos. A veces así pasa, uno se emociona y no. Pero bueno, ya ni modo. Un pedacito de cobre sin forma. Pero miren, ya la limpié y van a ver, miren, vean. Sí, era macuquina, estaba completamente tapada con una concreción ahí, con concreto. Duro, duro, me costó mucho trabajo retirarlo. Miren, de otro lado, se alcanza a ver ahí la cruz, lo pueden ver. Aún me falta limpiarlo un poquito más, pero miren, incluso tal vez ahí tenga un poco de la fecha, no estoy seguro, no sé, tengo que revisarla bien. Pero bueno, ahí se ve un número, ahí se ve la cruz española, miren, qué bonita está. Es plata. Vaya, amigos, si sí era una de esas monedas antiguas de los españoles, una moneda macuquina. Estaba aquí entre la basurita, por eso hay que revisar bien luego la basura, luego hay que darle una segunda pasada. Ya salió un anillo, ya salió la macuquina y no sabemos qué más siga saliendo. Pero bueno, ya me voy a apurar porque se está yendo la luz y todavía falta acomodar todas las piedecitas. Una macuquina más a la colección del año pasado. Seguimos. Y miren, amigos, aquí se puede ver una moneda que también estaba perdida, creí perdida, pero bueno, la encontré. Estaba entre la basurita. Creí que había perdido esta moneda. Miren, es un centavo, tal vez. 10 centavos de plata, 902 puntos. 7 ley, yo creo, de 1875. Miren qué bonita moneda, la creí perdida. La creía perdida, pero estaba entre la basurita, entre las monedas que hay que darle una segunda pasada. Quizá una moneda de plata. Llevan dos y un anillo. Espero que salga algo más. Y bueno, vamos a seguir así, apurarnos. Bueno, aquí algunas cosas coloniales, probablemente de la época colonial aquí en México. Y bueno, aquí las balitas, vamos a limpiarlas rápidamente y ahorita las muestro. Thank you.
que sigue, amigos, es que voy a acomodar las piezas que tenía en el año pasado, prácticamente igual que como las enseñé en el anterior video, en el video de hace un año. Voy a ver si puedo dejarlo igual. Y de este lado voy a acomodar todo lo de este nuevo año, lo del año 2021. Aquí va a estar todo acomodado, ahorita van a ver. Y bueno, de modo, aquí está todo, todo lo principal, lo vamos a colocar y lo vamos a repartir. Y bueno, amigos, este es el último acomodo antes de empezar con el video, así que seguimos. Bueno, pues ya acabé de acomodar prácticamente todos los hallazgos igual, casi igual que el año pasado. Me falta acomodar sus monedas, pero pienso que así las voy a dejar. No es necesario pararlas derechitas, eso ya no lo voy a mostrar hoy. Por lo que bueno, vamos a continuar de este lado a acomodar todo esto. Ahora sí empezamos con el video y estos son los hallazgos del 2021 en el canal La Detector Rex. ¡Comenzamos! Como pudieron ver, tengo una serie de colección de tesoros desde el año pasado que acomodé aquí, que acomodé en esta zona. Como pueden ver, ya se los mostré en algún video, vayan a verlo. Los tesoros, ¿cuántos tesoros tengo? Se llama así, lo grabé el año pasado y aquí están toda la explicación de estas piezas que tengo aquí en esta mesa, más la explicación de todas las piezas que tengo aquí detrás. Ya lo podrán ver en ese video. Pero amigos, a lo que vamos ahorita es a los tesoros del 2021. ¿Cuántos tesoros encontré? Vaya que me fue muy bien, fue un año muy arduo en búsquedas, un año demasiado intenso en búsquedas, me fui muchos días, de verdad, hasta lugares muy lejanos. Y bueno, amigos, esto fue lo que encontré con mi detector de metales y con mis ojos a veces en la búsqueda de tesoros en el 2021. Y bueno, amigos, les vuelvo a dividir esta mesa. Aquí dentro está todo lo que yo encontré con mis manos, con mi detector de metales. Y aquí de fuera, bueno, esto no, esto sí está dentro, esto incluyendo esto. Y aquí afuera está lo que yo adquirí con dinero, lo que yo compré fuera de la búsqueda. Así como el año pasado, hay piezas que a veces compro yo con mi dinero y hay piezas que me gusta buscar con mi detector de metales. Este año, la verdad, amigos, miren, por esta placa fue que me decidí a yo encontrar la mayoría de los hallazgos de este canal y así fue, así sucedió. Fue una ardua búsqueda, aunque no lo crean, a pesar de que fuimos a lugares certeros, aún así es complicado, es difícil. Pero bueno, amigos, miren, aquí está lo que salió el año pasado. Y bueno, amigos, como pueden ver, aquí al centro tengo una gran cantidad de monedas de plata que me encontré con el detector de metales. La verdad es que son muchísimas macuquinas, moneda macuquina, todas son macuquinas, están aquí, moneda de más de 300 años de antigüedad, incluso algunas tienen fecha, tengo dos con fecha como esta, que dice 1735 y por ahí hay otra que tiene 1650, no recuerdo cuál es, parece ser que es esta, no soy seguro, pero bueno, amigos, vaya, hasta la que me encontré hoy que pulí de más, que quedó muy brillosa, pero ni modo, fue que la rescaté de esta forma. No pensé que fuera macuquina y sí lo fue, incluyendo esta macuquina que acabo de rescatar. Brilla demasiado porque la pulí mucho. Si se pueden dar cuenta, esta brilla diferente. Las demás no las he pulido, esta sí la pulí y brilla así. Las demás están en su estado natural, así como la saqué, así nomás la limpié con el dedito y así quedaron aquí. ¿Cuántas monedas macuquinas de medio real? La mayoría, la verdad es que me salieron muy pequeñas. Esta vez me basé en tonos muy pequeños con mi detector de metales para que me pudieran salir estas moneditas. Miren qué bonita está esta. Bueno, hay varias muy bonitas, en verdad que sí. Hay dos fechadas, les repito. Y bueno, seguimos con las monedas de plata. Tengo muchas monedas de plata, incluyendo esta de 2 reales, esta columnaria de 2 reales. Tengo una columnaria de 1 real que ya había sacado, un ferdín de 1 real y un ferdín, no, ¿dónde estaba? Por ahí debe haber un ferdín de medio real. Este es un Carolus y bueno, muchos Carolus. La verdad es que me fui con muchos Carolus. Aquí hay varios. Esta es una columnaria, mi primer columnaria, la de medio real, la de 1 real y la de 2 reales. Aquí juntitas las tres monedas. Está, qué tremenda moneda. Miren qué bonita está. Vaya chulada. Ahorita hablo de ella. Bueno, amigos, como pueden ver, va muy bien la cosa, ¿no? Empezando con
con las monedas de plata, las maguquinas, las más antiguas. Ahora vamos a seguir con la otra cantidad de monedas de plata. Bueno amigos, aquí tengo dos tremendas monedotas que tienen dos rayas, pero miren la cantidad de plata que tienen, son monedas de 8 reales, no estoy seguro si sean originales o no, pero tienen una cantidad de plata muy abundante. Tengo también este anillo de plata, el anillo de circonias, miren qué bonito brilla, miren nada más, lo acaban de encontrar hace poco, vaya anillazo. Tengo aquí fichas de hacienda, muchas fichas de hacienda, de real de 14, estas fichas son muy escasas, son valiosas, son fichas que bueno, pertenecían a los mineros de ahí, en la época dorada de la plata aquí en México, en la época dorada de la extracción de plata, por eso ya lo han visto en mis videos, y si quieren ver cómo las encontré, vayan a YouTube y ahí van a estar estos videos de cómo las fui sacando una por una. Tengo, la verdad, una bastante cantidad de monedas muy buenas, como este tlaco, bueno, no se llama tlaco, este no es un octavo, sino es un cuarto, tiene todas las letras, dos cuartos, bueno, un medio, y miren, aquí está la pieza prehispánica, tremenda cantidad de monedas, vean las águilas, miren las águilas que tienen esas monedas, son águilas verdaderamente espectaculares, ¿no? Miren aquí, que hay otro Carolus, por aquí se me quedó, varias monedas, varias medallas coloniales, miren, la calidad de estas monedas es sorprendente, miren este cuarto, tan más bonito, 1835, caray, y así diversas fechas, como este, ¿no? No se ve ya, pero este, miren, 1830, miren qué chulada. Tengo botones, insignias militares, también un yunque que me salió alguna vez, un yunque muy bonito de juguete, tal vez, pero es de metal, está pesadísimo, y bueno, este perrito también, un perrito colonial, tal vez, no sé, de hace muchos años, vean el color que tiene, miren qué chulada. Y bueno amigos, se preguntan si en este año encontré oro, sí salió en pequeñas cantidades, incluso en chapados, pero amigos, pueden ver dos videos en los cuales les extraje el oro a las piedras de las minas antiguas abandonadas, a las piedras de cuarzo, entonces ahí hay un proceso que le tuve que hacer para extraer pequeñas partículas de oro, pueden ir a verlos aquí en YouTube, así que sí saqué oro este año, muy poquito, pero sí salió, aquí les muestro un poquito también. Este año también me salió un poquito de oro, aquí lo pueden ver, está aquí dentro, es una pieza de oro que tiene este adorno aquí adentro, estoy investigando amigos, sí, efectivamente lo que hay aquí es oro, me salió un poquito de oro en este año en esta pieza, un poquito de oro también en chapados como este, y un poquito de oro también, bueno, aquí chapados, en algunos chapados como este también, y bueno, las reacciones que ya les dije, ahora vamos a continuar con más piezas. Ay, amigos, es que no puedo detenerme rápidamente para mostrarles tanta cantidad de piezas, pero ustedes las pueden ir a ver en mi canal, solo les explico rápidamente el panorama general, como botones de plata, medallas coloniales, bueno, monedas, diferentes tipos de monedas, fichas de hacienda, identificación de mineros de hace mucho tiempo, el real de 14, imagínense qué chulada de pieza, anillos de diferentes formas, arete de plata, bueno, aquí tengo también anillo de plata, una diferente cantidad de anillos y piezas, como estas tres insignias militares del heroico colegio militar, aquí los federales en época de la revolución, miren, aquí tengo las otras, y están las otras que ya había sacado el año pasado, miren qué bonitas están, está grandísima, es un rango mayor, seguramente mayor al de todas estas, vaya insignia, ¿no? El tamaño que tenía. Bueno amigos, coscojos, saqué, bueno, de verdad que una gran cantidad de piezas diferentes este año, la verdad es que me fue muy bien, estoy muy orgulloso de esta búsqueda. Tremendas medallas coloniales, miren la forma que tiene esta, un cáliz o algo así, pero bueno. Botones, la herradura de una puerta de ahí de Real de 14 también. Vaya amigos, miren qué bonitas fichas, y bueno. Bueno amigos, ¿cuál fue el mejor hallazgo de este año? ¿Qué es lo que quieren saber? Ya lo hice en un top 10, lo pueden ir a ver. Lo pueden ir a ver si quieren ver cuál es el top 10 de mis mejores hallazgos de Black Detector Rex. Los más emocionantes, tal vez no los más valiosos, pero sí los más emocionantes con su precio posible, su más o menos precio que podría ser en un rango, porque es muy variado esto, la verdad es que sí, hay muchas variables que se involucran a la hora de vender. Hay unos catálogos que te dicen su precio aproximado, su precio que podría ser en un buen estado de conservación, catálogos numismáticos, pero las variables son inmensas a la hora de vender, incluso el sentimiento afecta al precio, el valor sentimental y la dificultad de haberlo encontrado, ¿no? Entre muchas variables como escasez, estado de conservación, como antigüedad, no sé, el metal, demás variables. Bueno, vamos a seguir. Les explico que aunque se diga que una moneda tiene un cierto valor en un catálogo, no puedes venderse una moneda con este estado de conservación a este estado de conservación de esta fecha a esta fecha y así en sucesivas variables más que le puedo agregar yo. Pero bueno, eso es para los que se preguntan cuánto vale esto. Vayan a ver mi top 10 y ahí se van a dar más o menos cuenta de cómo está el precio. La pieza más valiosa es esta, parece ser que es esta, este anillo de circonias, y también bueno, esta moneda, la moneda del imperio de Maximiliano, tiene un costo muy elevado, parece ser que esta ficha es poco común allá en Real de 14. Las maguquinas fechadas, ni se
diga, son muy caras por tener la fecha impresa. Las insignias militares también no son muy comunes. En fin, amigos, son pequeños tesoros, tesoros de pieza en pieza que en cúmulo se hace un tesoro. Bueno, esto es lo que tengo ya. Miren nada más. Vaya, vaya cantidad de piezas, ¿no? Que se van acumulando con el tiempo. Seguimos con piezas que no logro identificar qué son, qué fueron, como este. Bueno, es un adorno en una zona que muy antigua, una zona pues época casi colonial, época independiente apenas. Bueno, no sé qué sea, cromado en, como en dorado, en orito. Monedas sumamente padres como estas, ¿no? Un cuarto parece ser de San Luis Potosí, no soy seguro. Bueno, todo un tema de interés, todo un tema de investigación, cada una de estas piezas. Yo quisiera en verdad tener el tiempo y la energía para investigar sobre cada una de ellas, tal vez en algunos años, tal vez en mi vejez, cuando ya no tenga nada que hacer, me ponga a hacer una redacción de cada una de ellas. Mientras tanto, ahorita lo que me interesa es la aventura y salir allá afuera a encontrar los misterios de la vida y los misterios, bueno, de la naturaleza también. Por lo que, amigos, vamos a continuar. Vamos con las piezas compradas. Este año no compré casi nada, la verdad es que no. Este año solamente compré esto que lo acaban de ver en uno de mis videos en las chacharitas allá en Iztapalapa, en el mercado de la Vicente Guerrero. Miren, amigos, estas piezas, bueno, las compré ahí y no compré nada más. Hace muchos años estuve comprando una gran cantidad de piezas que se encuentran aquí y bueno, son piezas coleccionables. Como pueden ver, tengo una gran colección de piezas que adquirí con mi dinero. Pero este año no, amigos, este año me enfoqué en obtener piezas por mi propia cuenta, por lo que casi no compré, pero seguimos. Repito, solamente compré estas piezas antiguas, lo pueden ver en un video. Miren esa caqueta musical, está impresionantemente bonita. Y estas piezas se las compré al amigo Robert, al amigo pirata. Él las sacó el día que fuimos a Real 14 la primera vez. Son fichas de los mineros, fichas valiosas. Miren, algunas muy importantes con fecha, como esta que tiene 1811, como esta que tiene 1822. Yo también extraje una de esas, por acá está. La segunda vez que fuimos aquí extraje yo también una. Pero bueno, algunos resellos y bueno, piezas muy interesantes y unas cuantas piezas de plata. La nostalgia de ese viaje, de esa aventura, me hizo comprar estas piezas. Me dio un muy buen precio, precio de amigos, obviamente, pero bueno, le compré esas piezas al amigo Robert en ese viaje que hicimos. Lo pueden ver aquí en YouTube, todos mis viajes los pueden ver aquí. Y bueno, amigos, eso fue lo que compré el año pasado, solamente esos tesoros, no compré más esta ocasión. Como pueden ver, amigos, vaya, aquí tengo obviamente lo que lavé hace rato, monedas y balitas, residuos de esta búsqueda, residuos de la... Bueno, no tienen tanto valor estas piezas. Realmente no tienen un valor muy económico estas piezas, por eso las dejo ahí apartadas. Son piezas más comunes, menos escasas, salen con más continuidad. Bueno, amigos, aún no les digo el mayor tesoro que tuve este año, mi mayor tesoro. Se los voy a mostrar a continuación. Este tesoro, bueno, es un tesoro invaluable, no se puede encontrar con detector de metales, no se puede encontrar con ningún aparato más sofisticado que pueda haber. Este tesoro, lo han visto en algunos de mis videos, es el siguiente. Aquí lo tengo, amigos, lo puse por aquí y bueno, lo pueden ver. Son las cintitas que le ponen en el hospital a los niños cuando van a nacer. Y un poquito de su cabellito, el primer corte que le hemos hecho. Y bueno, pues sí, aquí justamente está el tesoro. Como pueden ver, amigos, en 2021 me convertí en papá. Ahora soy un padre responsable, lo intento serlo por lo menos. Pero bueno, amigos, ese es el mayor tesoro, el tesoro de la familia. Ustedes saben que un tesoro no significa siempre las joyas de la realeza. No siempre van a ser monedas de oro, no siempre van a ser grandes cantidades de dinero en metal. A veces los tesoros también pueden ser una buena noticia, pueden ser cosas que nosotros apreciemos por nuestro propio interés. Hay tesoros culturales, tesoros naturales y todo eso lo podemos ver nosotros cuando salimos a buscar campo allá afuera, donde están las personas, donde están los amigos, donde está toda esa hermosa gente de campo, donde está toda esa hermosa gente que hemos conocido nosotros en nuestras búsquedas, en nuestra aventura. Y sí, amigos, uno de mis tesoros del año pasado fue mi hijo, así que bueno, lo estoy cuidando mucho para que un día les haga videos también a ustedes, cuando esté más grandecito y continúe con estas aventuras en un futuro, tal vez con otro tipo de equipos, tal vez con otro tipo de tecnologías. No sabemos cómo vaya a evolucionar la vida en unos 10, 15 años, tal vez, no estoy seguro, pero si todo sale bien y Dios quiere, así será. Este año intentaré estar más cerca de ustedes, amigos buscadores. Yo sé que algunos los he inspirado, sé, me lo han dicho, que los he inspirado a salir a buscar aventura, inspirado también a buscar piezas antiguas, inspirado también
también a comprar un detector de metales. Estoy muy agradecido por ser esa fuente de inspiración, tal vez, si así lo ponemos. Por lo que, amigos, este año les tengo varias sorpresas para ustedes, ustedes que me han seguido durante muchos años. Este año tal vez no voy a buscar, no me voy a enfocar tanto en las piezas que les acabo de mostrar. Fue un año muy arduo el pasado, pero este año voy a buscar un poquito más, otro tipo de cosas. Ya se los había mencionado en un video por ahí, por lo que tendremos contenido variado, así como lo han estado viendo. Tendremos contenido mezclado, pero realmente lo que nos interesa a nosotros es el amor por la aventura, cosa que tendremos que vivir este año. Así que, bueno, amigos, espero que estén muy bien, que les haya gustado este video. Me despido, su amigo Vlad Detector Rex, esperando que tengan un excelente y próspero año nuevo. Y bueno, así en el día que vean este video, que tengan un excelente año o fin de año. Les repito, pronto estaré más cerca de ustedes, amigos, así que, bueno, que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Nos estamos viendo, amigos. Hasta la próxima. Seguimos.